El pasado 2 de agosto se celebró y se festejó el Día del Trabajador Gastronómico con muchas actividades. Esta es una de ellas. Primero, gracias Roxana por estar presente en todo lo que hacemos. Hoy, 2 de agosto, es el Día del Trabajador Gastronómico, Hoteleros Gastronómicos. La verdad que para Corrientes es la primera vez que hacemos esta carrera de mozos. Estamos muy ansiosos y entusiasmados y los premios no son nada despreciables. Contémosle a la gente qué tienen que hacer los mozos y los ganadores, qué van a recibir de premio. Bueno, los mozos, ¿qué tienen que hacer? Marchar por calle Junín desde Plaza Cabral a Plaza Vera con la bandeja servida. Y tienen que llegar intactos hasta la Plaza Vera. Hay tres categorías. En la categoría de hombres se divide en juniors hasta 40 años y senior desde 41 años en adelante. Y la categoría de mujeres es libre. Y el premio para cada categoría es: primer premio 5.000 pesos en efectivo, segundo 3.000 y tercero 2.000 pesos. ¿En cuánto tiempo tienen que realizar el recorrido? En el tiempo que les lleven, o sea, no tienen que correr, hay una serie de requisitos que deben cumplimentar, un reglamento, no deben molestar al compañero de al lado, entonces estamos más que chochos y después el que gana acá va a ir a competir a Buenos Aires. ¿Qué otro tipo de actividades tienen previsto en este mes especial para ustedes? Y nosotros el día 28 de agosto vamos a festejar la fiesta, la gran fiesta gastronómica que también la teníamos un poco abandonada, lo vamos a hacer en el Club Boca Unido. Prácticamente en tiempo y forma, en el mes de agosto. En el mes de agosto. Lo que sí vamos a dejar un poquito de lado es la fiesta del Día del Niño, pero la vamos a hacer en el mes de septiembre, si Dios quiere, porque este mes nos llevan muchos gastos, a pesar de que tomamos la caña con ruda. Te pido una reflexión final, un mensaje al compañero gastronómico. La verdad que he sacrificado el ser gastronómicos, pero es muy gratificante. Yo hace 22 años que estoy en el rubro, tengo amigos en todos los lugares que he ido. El arte de servir no es para todos, tenés que ser especial. Y sobre todo a todos los compañeros que apoyan y trabajan todos los días, un hermoso, feliz Día del Gastronómico. It will bring me life.